Mariana, pues ya escucharon de GES Radio y de GES Televisión se renueva. Pues comenzamos ya esta semana, 7 de septiembre, y pues comenzamos con todo. Vamos a tener muchos cambios, ya lo van a estar viendo durante nuestras transmisiones, tanto en radio como en televisión. Así que estén muy al pendiente y compartan toda esta información con sus alumnos, con sus profesores y con todos sus conocidos, sobre todo para las escuelas que nos van a estar acompañando en todos estos programas que preparamos para ustedes. Y bueno, pues, ¿cómo no empezar bien la semana? Pues platicando, como siempre, es un gusto tener aquí a la doctora Ivonne Landeros, que nos viene a platicar sobre las estrategias contra el bullying. Claro. Bienvenida, doctora. Gracias, muy, muy contenta de estar ahora en el nuevo inicio del año de estos chicos, acompañándolos y de los maestros también. Muchas gracias. Y fíjense que es muy importante esto de los inicios, porque a veces muchos dicen el cumpleaños, el principio de año, es como que marca una pauta, como que marca esta situación de volver a comenzar, ¿no? De tener una nueva oportunidad. Y para muchos chicos, pues va a ser esta nueva oportunidad. Para los que ingresan a primero es completamente otra nueva historia, ¿no? Sí. Y para los que pasan a segundo y a tercero, también es una versión de la historia diferente, porque, por ejemplo, los de segundo ya no son los chiquitos. Entonces ya se sienten, dicen, ya, pasamos, ¿no? La etapa. Y los de tercero dicen, ahora sí va lo bueno, porque ya es la salida, porque ya es el último estirón. Ponerse las pilas. Exacto. Entonces, siempre el inicio del ciclo escolar marca una cosa muy bonita para los niños, es entrar con la emoción de comenzar, ¿no? Pero fíjense que también aún en los comienzos es importante establecer desde el principio límites, ¿no? Que es algo que ya habíamos platicado en otros programas, que tiene que ver con las metas y con los planes, porque a lo mejor al principio uno dice, ay, apenas es la primera semana o el primer mes o el primer bimestre y de pronto se nos acaba el año, ¿no? Se acabó el año, ya no te diste cuenta, justamente. Entonces, hoy vamos a hablar exactamente de esos límites que hay que ir poniendo en la vida, pero relacionándolos obviamente con nuestro tema, que es el de nosotros, que es el bullying, ¿verdad? Pero me encantó lo que dijiste, porque justamente es como yo lo pienso, ¿no? Termina el año, las uvas y todo eso, y son los nuevos propósitos. Pero también igual, cuando es tu cumpleaños, igual es una renovación. Y ahorita que empieza el año es justamente iniciar desde un principio con todas las posibilidades de decir, voy a hacer esto, voy a lograr esto, con proyectos, ¿no? De metas corto, mediano y largo plazo, que serían, pues, excelentes, ¿verdad? Y bueno, pues, entremos en tema. ¿Qué es esto de los límites y cómo aplicarlo en el aula? Ajá, claro, fíjate que los límites son esa pauta, es así como esos señalamientos que te ponen no pasar, ¿no? No pasar en la línea que siempre encontramos en muchos lados. Si vamos a la calle, pues a veces están arreglando y te ponen como barditas. Ajá. Para decir, ten cuidado, ¿no? Y esos límites son los que nosotros debemos de ir trabajando, esas pautas que le tenemos que indicar al otro. El problema es que muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Muchas veces por la edad, sobre todo de los chicos que están pues en la secundaria, es mucho el querer pertenecer al grupo y dices, no, pues no les digo nada porque pues quiero formar parte de ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Les voy permitiendo. Un día me piden la tarea, yo digo, bueno, pues sí, te la presto. Y de repente, cuando me doy cuenta, pues todos los días en la mañana tengo que hacer eso, porque si no ya no pertenezco, se enojan conmigo. Y entonces, evidentemente, eso me va a causar daño. Y entonces, ¿qué hago? Sigo haciéndolo, ¿no? Y bueno, los límites son en todos, ¿no? En todos los aspectos, en la familia, ¿sí? Desde la familia, porque muchas veces, bueno, en esta edad ponen muchos límites que a veces dices, bueno, esos no, esos sí. No, ellos quieren salirse de madrugada y para ellos son sus límites. No, los papás también saben lo que ellos necesitan, ¿no? Claro. Pero también hay papás que bueno, finalmente a mí en consulta me toca, que de repente les dicen cosas que a ellos les dañan, por ejemplo, y no saben decirles, ¿no? Oye, pa, tu comentario me está lastimando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son límites de decir, pa, me duele, pa, me lastima, pa, enfrente del público no lo digas. Okay. Esos son pequeños límites, pero hay que decirlos. ¿Cómo los podemos expresar? Pues por el habla evidente, sería lo mejor,
¿verdad? Pero no siempre es así, pero también con nuestra compostura puede ser. Nuestras facciones, no de enojo ni mucho menos, pero bueno, esto no me enojo, no me gusta. Okay. ¿Sí? Me molesta. Entonces, bueno, hay que buscar las formas de acuerdo al personaje con el que estoy para hacerlo. Entonces, yo te decía, tiene que ser límites con los padres de familia, tiene que ser con la familia en general, ¿sí? Con la extensa, mis tíos, mis primos, ¿sí? Con los amigos de la unidad, con los amigos de la escuela, evidentemente, incluso a veces con los maestros, ¿no? Hay veces que los maestros te hacen sentir mal también, sin querer a veces, y a veces sí queriendo, ¿no? También. ¿No? Entonces, bueno, también hay que decirle, maestro, me hizo sentir mal porque a mí no me recibió el trabajo, yo sé que era destiempo, pero a mi compañero sí se lo recibió, ¿no? Entonces, esos son límites también. Pero con tranquilidad, ¿no? Claro. Porque también ahora los adolescentes como que traen pila para todo y como que de pronto sí es bueno establecer límites, claro. Pero también respetando como al otro, ¿no? Pues es que ahí vienen los valores tanto que hemos hablado, ¿no? Los valores de precisamente del respeto, de la responsabilidad. Obviamente, si no entregaste, pues tú mismo deberías decir, bueno, pues no lo entregué, ¿no? Pero no es justo que a otro sí le reciban y a mí no. Pero la realidad es que uno debe ser bien responsable de todo, de mis acciones, de mis pensamientos, ¿no? Okay. De mis reacciones. Por eso, claro, el respeto ante todo y ante los maestros más. Yo le hablo mucho a los papás cuando doy conferencias, por ejemplo, o cuando están en el mismo consultorio, de que uh-huh. No deben de quitarle la autoridad a los maestros, ¿no? Autoridad no quiere decir el autoritarismo y el claro. Jugar, es que a mí sí me pegaban con la regla, eso no, tampoco, ¿no? Pero sí esta parte de decir, bueno, el maestro tiene razón, sí no te permitió entregar el trabajo, tú lo entregaste tarde y tu responsabilidad es esa, ¿no? Claro. Entonces también ahí los papás le están marcando límites al chico, ¿sí? En decirle precisamente los valores que la familia tiene. ¿Qué pasa cuando se contraría, ¿no? Cuando los papás dicen, no, pues sí haz esto, pero los maestros no te dejan, ¿no? A mí algo que me marca mucho en esto, los límites en la actualidad, uh-huh. Es el uso de la tecnología. Sí, mucho. ¿No? Porque, bueno, claro, es importante los valores y todo esto, pero en cuanto al bullying, bueno, el ciberbullying está muy fuerte. Entonces, porque además se sienten protegidos, ¿no? Los chicos que practican ciberbullying, de pronto el anonimato o la acción grupal, uh-huh. Es ahí un poco. ¿Cómo poder establecer límites con los adolescentes del lado de los padres uh-huh. O de los profesores? ¿Cómo establecer estas limitaciones? Porque los chicos de verdad que ahí sí defienden sus celulares, sus audífonos y sus laptops, pero de verdad como si fuera como la cosa más útil del mundo. Entonces, ¿cómo explicarles, cómo decirles que no podemos estar como todo el día conectados a los aparatos? Claro, es que ahí viene otro trasfondo, ¿no? ¿Por qué están ahí los chavos? Los chavos están ahí en mucho, porque hay mucha soledad y eso lo hemos hablado en muchos otros lados. Y los chavos cuando estamos en chat, en radio, lo dicen también. O sea, ellos okay. Sí se sienten muy solos. Entonces, en la tecnología siempre vas a encontrar a alguien. Siempre va a haber alguien conectado. Vas a ver o chismes o vas a estar interactuando, pero estás ocupándote en algo y sabes que alguien te puede escuchar. Bueno, ver, ¿no? Uh-huh. Ver y leer. Entonces, esa parte es bien importante. Entonces, no les podemos decir a los papás, quítenles. Más bien, ¿qué está pasando en la familia que están todo el tiempo allí? Incluso los papás que están en el chat todo el tiempo, están desayunando y demás, y todos ahí con sus aparatos, ¿no? Entonces, eso es el trasfondo, primero. El otro, en su edad, también es que quieren pertenecer, lo que yo te había dicho, ¿no? Entonces, si un papá le dice, no puedes entrar, no puedes quitar tampoco al chavo de allí, pero okay. Sí establecer horarios. ¿No? Decirles, bueno, ¿sabes qué? Primero la tarea, ¿no? Primero ver sus responsabilidades, volvemos a las responsabilidades. Primero uh-huh. Tu tarea, primero tus quehaceres en la casa, tu comida, etcétera, todos los hábitos que debe de tener. Y después viene, ahora sí que el relax, ¿no? Ahora sí viene el poder. Muchos chavos les dicen a los papás, es que allí nos pasan la tarea y ahí vemos. Sí, sí. Y sí es cierto, sí es cierto. Pero hay que dosificar lo que te metes, ves tu tarea y te sales. Entonces, y después ya viene el gusto, ¿no? También tiene que ver con que los padres se comprometan a esta revisión, ¿no? Claro. Porque también, bueno, es como un poco más cómodo el decir... Mucho más cómodo. Pues está en el celular, ¿no? Al menos está callado y quieto. Claro, es lo que quieren muchos papás. Yo le digo que es ahora la nana del siglo, ¿no? Sí, claro. Antes yo decía mucho, la nana del siglo era la tele hace muchos años, pero ahora no. Ahora se sube el chiquitito, bebito, al coche y ¿qué le dan? Sí. El iPad, ¿no? O la tableta, ¿para qué? Para que vaya jugando.
o para que vea una película, o para que entre a las redes sociales. Hay como múltiples oportunidades. ¿De dónde ¿no? quedó la comunicación? El cantamos juntos, el platicamos, pues se pierde cada vez más. Por eso es que te digo, a los papás les conviene mucho la tecnología, ¿no? Entonces también los papás necesitan límites. Claro, muchos. Ellos son los que los dan. Ellos son los que los dan. Entonces, si ellos no ponen el parámetro, pues los hijos no tienen ese parámetro justamente, ¿no? Y muchos de los papás no lo hacen, ¿por qué? Porque dicen, ay, es que me siento tan mal de que me voy a trabajar y no lo veo todo el día. Entonces, le dejo el iPad, pero entonces me siento tan mal que pues llego y le doy una más, una mejor o una con mayor capacidad para que le pueda meter los videos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque es mi sentimiento de culpa. Y ese sentimiento no los tenemos que quitar. Lo que sí tenemos que hacer es rescatar los tiempos reales. A lo mejor sí es cierto, trabajo todo el día, pero en la noche merendamos juntos. ¿Sí? Y merendamos y platicamos y vemos todo lo que te pasó a ti. Te platico lo que a mí me pasó, porque luego los papás llegan y me dicen, es que nunca me platica nada, menos el adolescente, ¿no? Sí, claro. Pero si no lo enseñaste desde un principio, no lo van a llegar a hacer, porque tú no les estás diciendo tampoco de tu vida. Te dicen, cuéntame, pero ellos no te conocen como papás. Yo muchas veces les pregunto a los chavos, oye, ¿y tu mamá cuántos años tiene? No, pues nunca dice, no, por eso de la edad. Oye, ¿y cuál es la mejor amiga de tu mamá? O sea, lo tienen que pensar, es decir, claro. No se conocen, y eso es importante, ¿no? Claro, hasta cierto límite, lo que hemos dicho mucho, los papás no somos amigos, pero sí tenemos que tener una muy buena comunicación con ellos, nunca ser amigos. ¿Cómo evaluamos esta comunicación dentro del aula? Por ejemplo, los compañeros, ¿cómo establecer si hay o no buenos límites? Dentro del aula. Dentro del aula. Ay, bueno, lo que pasa es que los maestros desde un principio tienen que establecer su cuadro, justamente qué van a permitir y qué no van a permitir. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, que pongan en la primera sesión a evaluar a todos los alumnos, ver qué es lo que les falta, ¿no? Ahí tú observas, como maestro observas, si les falta límites, si no son responsables, en la primera comunicación, porque generalmente el primer día empiezan con que quién soy, ¿no? Y ay, pues yo porque estoy en esta escuela y con quién vivo, etcétera. Entonces, esa parte te da muchísimas herramientas y desde ahí tú te puedes dar cuenta qué necesitas y los empiezas a observar, que empieza ya a pegarle al otro, etcétera. Entonces, desde ahí tú tienes que rescatar, sobre todo en la primera o segunda semana, bueno, en las dos, ver cuáles son los valores que les falta. Si les falta mucho el respeto, porque entre todos están hablando, gritando y demás, entonces ¿cuál es el valor que voy a trabajar durante todo el año? Pues a lo mejor el respeto o la responsabilidad, porque yo ya sé que ese grupo generalmente el año pasado no traía tareas, etcétera, yo ya sé que carecen de eso, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Si empiezo sin esa situación, no va a pasar nada. El otro día leía yo de un grupo que tengo en el Face de maestros, que una maestra pone ahí casi help, ayúdenme, ¿no? Era la primera semana, ¿no? Me dice, es que es un grupo que de verdad va a ser muy difícil trabajar con ellos, ¿no? Entonces estaba pidiendo sugerencias. Y yo lo que le decía es eso, evalúa tu grupo, no entres a la materia ahorita. ¿Por qué? Porque en todo el año no va a funcionar si no te pones orden, ¿sí? Entonces el orden, por ejemplo, es un valor bien importante que deben de trabajar. Y en esta edad, yo creo que mucho es la responsabilidad, el orden, ¿no? Y la empatía. ¿Qué siente el otro si yo hablo y no me deja escuchar al maestro? El otro sí quiere estudiar. Sí, y ese, lo de la empatía tiene muchísimo que ver también con lo que es el bullying, porque hoy tú ves que alguien se cayó y no vas y levantas, antes sí, ves que alguien viene cargando algo muy grande y no vas y ayudas, antes sí, la empatía, qué está pasando, qué siente el otro, se ha ido volando, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Porque de pronto también tiene mucho que ver con esta situación, con la tecnología, porque se aísla, ¿no? El juego es mío. Y yo veo después en el transporte, por ejemplo, los chicos cuando están en clase, cuando juegan algo no les gusta que alguien los vea, ¿no? Entonces de pronto están jugando y así como que, y se hacen para acá para que nadie los observe, ¿no? Y cuando están escuchando música se ponen audífonos para que nadie más escuche la música que están ellos escuchando. Claro. Entonces, de pronto también se volvió un poco individual la cosa. Mucho, claro. ¿Cómo promover que los chicos individualmente se pongan sus propios límites? Individualmente, pues es la parte primero que hay que decidir cuánto me amo, ¿no? Porque muchas veces como yo no me amo, como no entiendo primeramente esta parte, hay que hacer un alto, justamente eso que hablamos de los ciclos, ¿no? Hay que hacer un alto, a ver, ¿me gusta mi vida o no? ¿No? ¿Me gusta cómo me trata la gente o no? ¿Yo lo estoy haciendo bien con los demás o no?
¿sí? Entonces, cuando empiezo a ser consciente de las cosas, no voy así como que a la carrera en la vida, ahí detectas ciertas deficiencias y dices, pues es que no me agrada que mis amigos, pues toda la vida me dicen tal apodo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si no me agrada, ¿por qué no les he dicho? ¿Sí? Ese es el límite, donde yo me detengo y pienso qué me gusta y qué no me hace daño, sobre todo. O sea, tú vienes a esta vida, yo siempre lo he dicho, venimos a la vida a disfrutarla, a ser felices. Y si algo no te hace feliz, pues hay que modificarlo, hay que ver cómo. No les digo dejen la escuela, porque yo sé que no les encanta ni los hace felices, pero sí les va a hacer felicidad cuando tengan una carrera, cuando tengan una forma de vida para darle a sus hijos y demás. Ahorita yo sé que no les gusta a muchos, ¿no? Pero esa parte déjenla, chavos, ¿no? Pero finalmente hay cosas, otras que sí te pueden afectar, que tienes que darle ese como desmenuzar qué es lo que pasa dentro de mí, ¿no? Esa es la forma como ellos tendrían que empezar desde ahí. Ok, pues la verdad es que se nos va rapidísimo el tiempo aquí, pero la doctora trae también unos consejos para los profesores. Sí, para los profesores. Para que aquellos que ahorita estamos viendo es el inicio del ciclo escolar y a lo mejor tienen ahí esta duda, esta emoción también del inicio, pues viene la doctora a compartirnos algunos talleres. Sí, también. Que va a estar. Bueno, pues, voy por favor. Muy rápido porque ya sé que está acabando el tiempo. Algo que les quería yo decir a los chicos y también a los maestros es esta parte de que los límites también no hay que provocarlos, porque muchas veces los chicos los provocan. Sin querer los están provocando, ¿no? Entonces, a lo mejor hacen ciertas cosas que a los otros les molestan, ¿sí? Y entonces lo vuelven a hacer. Eso obviamente les trae repercusiones negativas. Okay. La otra es, pues, socializar. Hablando ya de lo que es el bullying, para establecer estos límites es socializar, no estar solito. Generalmente, ¿a quién van a agarrar? Al que está solito. Claro. Entonces, hay que buscar que alguien me ayude, si es necesario un maestro de ahí que los pueda asesorar, alguna orientadora del mismo colegio, o buscar un apoyo personal, ¿no? Uh-huh. Un psicólogo, mantenerse alerta siempre, ¿qué es lo que está pasando? Si yo ya sé que siempre pasa abajo de la escalera, pues no me voy, esos son límites que yo mismo estoy estableciendo para ponerme seguro, ¿no? Okay. Decir no cuando no me gusta o cuando no quiero hacer las cosas, ¿sí? Y obviamente tener las redes de apoyo, que son los maestros, siempre hay alguien que te va a escuchar en la escuela, siempre. A lo mejor mi maestro tutor no, pero la maestra anterior del año pasado sí. Perfecto. Siempre va a haber alguien que nos puede ayudar. Hay una frase que yo, por ejemplo, digo, me amo, me cuido y me protejo. Si yo me amo y me cuido, me estoy protegiendo a la vez. Muy bien, entonces recuérdenla para que, esa la podemos poner en la recámara para que sí. Nos acordemos siempre. Siempre hay que acordarse, no olvidarse de uno, y eso hasta los adultos lo hacen, ¿eh? Entonces no, me amo, me cuido y me protejo. Y a los maestros, la frase que le traje, ¿no? Te escucho, te creo y te ayudo. Muy importante. Muy importante, y eso en cualquier límite, porque hay veces que no es bullying, pero sí los molestan. Claro. ¿No? Y no necesariamente tenemos que llegar a una situación de bullying, pero sí es algo de que finalmente el chavo o la chica lo puede estar sufriendo y eso pues no se vale, ¿no? Eso es lo que les quería yo comentar. La otra, a los maestros y a los chicos que también pueden decirle a sus papás, va a haber un seminario que voy a dar yo en Trillas, en Editorial uh-huh. Trillas, ¿sí? Que va a ser el 19 de septiembre, se pueden meter a la página de Trillas, es gratuito, nada más tienen que hablar y decir, ¿sabes qué? Me interesa, ellos toman los datos y ustedes llegan. Les dan su diploma y todos los maestros, pues eso les sirve, evidentemente. Claro. Y va a ser los valores como aliados en educación. Ese es un tema que yo estoy dando ese es el de Trillas, ajá, vienen muchos temas también durante todo el mes, este viene de 2 meses y siempre dan, me parece que es el jueves y el sábado, dan los seminarios, son gratuitos, ocúpenlos, ¿no? Es para ustedes, maestros, justamente, y hay muchos temas muy interesantes, vienen desde preescolar, a veces hasta licenciatura. Ah, perfecto. ¿No? Entonces está súper padre. Y yo ahí doy varios talleres, ese taller es el que voy a dar de valores. Y este es otro que yo doy, también todo este yo lo doy, es un taller justamente de bullying, ajá, que se puede dar en los colegios. Este tiene un costo muy bajo porque es de 12 horas, es un taller que tiene valor curricular y ese va a ser el 21 y el 28 de noviembre, ¿ok? Entonces pueden inscribir también ahí directamente en Trillas, hablan, se registran, hacen su depósito a la cuenta que viene aquí, que es sumamente bajo, para 12 horas,
son de 320 antes del 30 de septiembre y 400 hasta el 1 de octubre. Sumamente bajo para todo lo que trae, ¿no? Porque es todo un taller, tiene valor curricular y se va a dar en la en Editorial Trilles, que está en la Vía. ¿Okay? Ahí nos podría dar el teléfono a dónde comunicarse para. Trilles. Sí, claro. Es el 5633-0995, extensión 108 y 109. ¿Okay? Perfecto, para que se comuniquen y estén al pendiente de este y todos los talleres que hay en Trilles. Exacto. Y la última, ¿puedo todavía? Claro. Lo último es que mi abuelito daba mucha atención a lo que es México. Yo les traje un pensamiento aquí a ustedes. Gracias. Para que lo tengan aquí, ojalá lo puedan compartir, no sé si en la página de Facebook, por ejemplo. Sí, una de las partes que ahorita estamos sufriendo mucho es la de que no estamos muy de acuerdo en lo que pasa en México, ¿no? Pero México somos todos. Y yo les pregunto a los maestros en los talleres, oigan, ¿y qué tanto ustedes están focalizándose en lo que es el patriotismo? ¿Sí? Y me dicen, pues realmente no. A los chavos no se les enseña por qué tienes que pararte media hora enfrente de la bandera y cantar. Desde ahí creo que es una parte de respeto y responsabilidad. Y nosotros como docentes es nuestra obligación también hacerlo. Y yo creo que parte fundamental, puesto que son nuestras raíces, es esto. Trabajar sobre México. Y bueno, ahorita obviamente estamos en el mes de la patria. De la patria, no del estado situación de México actual. Es de la patria, ¿no? No nos confundamos, ¿no? Entonces, bueno, es una recomendación, profesores, y bueno, pues era lo que les quería compartir hoy. Pues le agradecemos mucho a la doctora que siempre nos acompaña. La verdad es que tenemos tantos datos, tantas estrategias que a veces se nos va el tiempo rapidísimo. Muy rápido. Pero no se olviden que este tema se continúa en el programa de radio. Ajá. Para que allá haya más comunicación, más preguntas y surjan todas las dudas. Entonces, les invitamos a seguir con este programa en radio. Y bueno, aquí vamos a continuar con IAPA, que nos trae muchas sorpresas también, muchas novedades. Así que no se muevan, estén muy al pendiente. Ya saben que los trabajadores sociales en las escuelas, bueno, este y el programa que sigue... Híjole, definitivamente es para ustedes, es para que lo anoten, para que tomen todos los cursos, para que tomen todos los datos. Entonces, continúen viéndonos aquí en DGSTV. Le agradecemos mucho, doctora. Muchas gracias, chicos. Éxito en todo el año, pero para tener éxito hay que trabajarle, chavos. Adelante. Y nosotros nos vemos dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Adiós. Bye.